siempre va mi compadre. Presiento que quiere hablarme. Estoy dispuesto a escucharle. Cuénteme qué le pasó. Oí rumores ayer que lo dejó su mujer. Sería que ya se cansó. ¿Cómo le va mi compadre? Presiento que quiere hablarme. Estoy dispuesto a escucharle. Cuénteme qué le pasó. Oí rumores ayer que lo dejó su mujer. Sería que ya se cansó. Tenga confianza, compa, y acérquese un poco. Levante el rostro que pa' escucharlo estoy yo. Siéntese ahí aunque sea en esa perola y empiece a contar la historia y el por qué ya lo dejó. Estoy consciente que usted muy mal se ha portado y de los años que mi comay le aguantó. Ahora no venga con ese arrepentimiento. Créame, compay, que lo siento, pero usted se lo buscó. Claro que sí, mi compadre, la situación es muy grave. Pues resulta que ayer tarde mi mujer me descubrió unas canitas al aire, y aunque trate de explicarle furiosa, ella se marchó. Claro que sí, mi compadre, la situación es muy grave. Pues resulta que ayer tarde mi mujer me descubrió unas canitas al aire, y aunque traté de explicarle furiosa, ella se marchó. Ahora me encuentro con el corazón partido, buscando alivio, siento un terrible dolor. Estoy seguro, compay, que si no regresa me mataría la tristeza al ver que pierdo su amor. Venga, compadre, vamos a brindar por ella. Pase la botella, quiero beber sin control. Soy el culpable, compay, de haberla perdido. Ahora solo siento alivio ahogándome en el licor. Oiga, Alcide Sandoval, vine porque me llamó. Explíqueme con detalles qué fue lo que sucedió. Me fui a jugar el cenizo que tanta fama me dio, y cuando llegué a la casa con ti gallo me corrió. Hace unos años atrás lo mismo a mí me pasó, y todavía estoy sintiendo lo duro que me pegó. Ella sí me lo había dicho y bastante me advirtió, que dejara las parrandas, no la escuché y se cansó. Vaya y busque a mi comadre y dele una explicación, que estoy seguro que ella le concederá el perdón. No creo que sea conveniente echarle leña al fogón. Voy a dejarla tranquila que analice la cuestión. No se quede con la duda, tenga un poco de valor. Quien quita que lo perdone y arregle la situación. Ayer pasé por la casa, toqué la puerta y no abrió, y para que no la llame el celular apagó. Siga mi compa insistiendo que usted fue quien le falló. No deje desmoronar el hogar que construyó. Espérese un momentico, el celular repicó. Mi mujer me está llamando, yo creo que me perdonó. Vaya, compadre, vaya.